Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Que Dios los esté bendiciendo, que puedan sentir hoy, en esta noche, el cálido amor de este Dios bueno. La palabra de Dios de hoy, la que vamos a compartir, la que la iglesia nos propuso, es del Evangelio según San Lucas. Y dice así: un sábado, y esto tengámoslo en cuenta, por eso lo marca precisamente el autor de este Evangelio, un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos, las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Claro, si no entendemos la cultura judía, la religión judía, el sábado era un día de descanso. Acordémonos que la palabra de Dios dice que el Señor fue creando por etapas, ¿no? A cada etapa le pone un nombre de un día, y que el último día, el sábado, descansó. Entonces, si Dios descansó, el hombre, que es imagen y semejanza de Dios, también tiene que descansar. Pero mal entendido, ¿no?, por nuestros hermanos judíos en aquel momento. Por eso Jesús les aclara: el Hijo del Hombre, o sea, Él, es dueño del sábado. O sea, que Dios puede hacer lo que se le da la gana. Si quiere descansa, si no, no. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque a veces somos legalistas. ¡Ah, no! Que hicieron esto, que hicieron aquello, y creemos que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, y podemos cometer un error. Ojalá nos vayamos quitando, ¿no?, esas máscaras que tenemos de a veces de buenos, porque creemos que porque fuimos a misa ya somos buenos. Es importante ir a misa, por supuesto, pero hay gente que quizás no participa en misa porque no puede, por prejuicios, por lo que sea, y tiene un buen corazón. Tiene un buen corazón. Ojalá podamos abrir el nuestro y aceptar al otro como es. No quiere decir que tengo que estar de acuerdo en todo, pero amarlo, porque así te ama Dios a vos y a mí, nos acepta como somos. Y porque nos corrige, nos ama, nos corrige. Pero abramos nuestro corazón. El amor sana muchas heridas. El amor sana. Y a veces, si a esta palabra no le ponemos el amor, queda en letra muerta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero tiene que tener, de nuestra parte, el amor. Y deja que Dios haga, pero vos hacé la tuya, tu parte. Andate a dormir con este pensamiento: Dios me ama, me acepta como soy, y que debo también aceptar al otro con sus defectos también. Que Dios te bendiga, te dé una noche de paz, de regocijo, que puedas descansar y que sepas que esta palabra, que es para vos y para mí, si la vivimos en el amor de Dios y en el amor al prójimo, ya la estamos cumpliendo. Así que el Señor te bendiga mucho, te dé un buen descanso, y que la Virgen María interceda por vos y por mí, para que abramos nuestro corazón a la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.